En cualquier ecosistema, los seres vivientes están unidos por lo que comen y por la energía que obtienen de los alimentos. Estas uniones forman la cadena alimenticia. Las relaciones entre predadores y presas están incluidas en esta red de cadenas. Las planicies del Parque Nacional del Serengeti en Tanzania son el hogar de una gran diversidad de animales que dependen uno del otro para su supervivencia. En este lugar, donde el clima es seco y la tierra pobre, el pasto absorbe la energía del sol e inicia cada una de las cadenas alimenticias. Los herbívoros, como esta gacela, se alimentan de pasto. Al hacerlo, contribuyen a que más pasto crezca en su lugar. La gran cantidad de herbívoros en el Serengeti proporciona una gran cantidad de alimento a los predadores. Cada predador tiene su propia técnica para cazar a sus presas. Los guepardos, que pueden alcanzar una velocidad de más de 95 kilómetros por hora, son lo suficientemente veloces para cazar estas gacelas. Los leones no son tan rápidos y tienden a agazaparse para cazar a sus presas. Las hienas pueden derribar un animal que pesa 3 veces más que ellas. Una cebra es suficiente para alimentar un grupo. Estos predadores trabajan juntos la mayor parte del tiempo, pero al final luchan entre sí para quedarse con la presa. Las hienas y los guepardos son fieros competidores. No nada más se roban entre sí, sino que también atacan a sus cachorros. En caso necesario, estos predadores se convierten en astutos carroñeros. Los predadores de gran tamaño no necesitan comer tan frecuentemente como otros animales porque sus cuerpos consumen la energía más lentamente. Todo lo que dejan a su paso se descompone y regresa a la tierra como nutrientes para las plantas. La cadena alimenticia siempre se inicia con la fotosíntesis y termina en descomposición.